Estamos en La Falda y bueno, estábamos recorriendo el lugar con el avispón verde y veo un Gladiator, un Jeep que me encantó. Digo, le toco bocina y ¿qué hice? Toqué sirena. En el semáforo que seguía, baja la ventanilla el conductor y me dice, aguante el galpón del rastrojero. ¿Con quién me estoy encontrando acá? El Ortega, Mario de Valle Hermoso. ¿Sos de Valle Hermoso? ¿Y de dónde conoces el galpón del rastrojero? Lo sigo por Facebook. ¿Lo seguís por Facebook? Por YouTube. Y por YouTube. Pero aparte, estamos en La Falda, conociendo, la primera vez que vengo, no es que vengo habitual, y saludo a una persona con un Gladiator. ¿Desde qué año lo tenés a este? No, esto yo cuando tenía 18 años, tengo 38. ¿38 años tenés? O sea, hace 20 años que lo tenés. 20. ¿Qué modelo es? 64. ¿Y por qué seguís a los fans del rastrojero? Porque tengo un rastrojero. Ah, ¿también tenés un rastrojero? ¿De qué modelo? 67. 67, es decir, que tiene un Borgward 52 caballos. Lo único que le cambié, le puse un Invernor, un X, el X-488. El XD-488 le pusiste al 67. ¿Cuántos años hace que lo tenés al rastrojero? Del año, del año 92. Hace una banda, o sea, lo tenés hace 23 años al rastrojero. ¿Podemos ver la Gladiator? Mirá vos. Digamos que hacemos esa salvedad en el galpón de rastrojero porque tiene otro rastrojero, pero vamos a mostrar la Gladiator, para mostrar porque a mí me gustan las Gladiator. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? Joel. Joel te llamas. Qué linda camioneta que tiene tu papá. Te digo, me estaba viniendo a buscar unas cosas, me estaba yendo a Córdoba al jefe. Ah, mirá vos. No, pero ya se terminaron yendo los muchachos. Ya se terminó. ¿Qué motor tenés acá? Nissan. ¿Un Nissan? ¿Qué cilindrada es? 2004. ¿Pero es 4x2 la camioneta? Sí, casi sí. Ah, muy bien. ¿A qué te dedicas vos? Yo tengo venta de leña. ¿En dónde? Venta de leña. Venta de leña, venta de leña. Está muy bonita, no haces reparto con esta. Y cuando se rompe el rastrojero... ¿Tenés que cumplir con el laburo? Con la clave. Está muy bonito el Gladiator este. Rolando Elena se vino desde Entre Ríos a lo que es Villa Carlos Paz y vino con un Gladiator, con un tráiler donde traía el doble cabina de él. También un doble cabina color gris, muy bonito. ¿Puedo ver el interior un poquito más? A ver. Miren lo que es esta belleza. La Gladiator yo la conozco porque mi tío tenía una. Impresionante el estado en el que está. Joel, ¿te gusta andar en camioneta con papá? ¿Le gusta andar en camioneta con papá? Así que bueno, un amigo que nos hemos encontrado en la ruta, ahí tenemos al avispón verde, nos vamos ahora a la cumbre. Vimos unos cuantos rastrojeros por el camino pasando. No, hay varios. ¿Varios modelos? Sí. Bueno, ¿vos dónde tenés tu rastrojero? En Valle Hermoso. ¿A cuánto queda de acá? A 4 kilómetros. ¿Me das la dirección? Y yo agarro y te voy a visitar y hacemos una nota con el rastrojero a mi vuelta. Bueno, yo lo único que me estoy yendo a Córdoba. Ah, ¿te estás yendo para Córdoba ahora? Sí, listo. Entonces quedará para el próximo viaje hacerle el reportaje. Bueno. Ahí está. Nos comprometimos porque vamos a visitar a unos parientes nosotros. Así que, amigos de fans del rastrojero, aguante el galpón del rastrojero, me dijo acá el amigo. Y obviamente no podíamos dejar de hacerle una nota. Muchísimas gracias. Vamos. Muy amable. Ahí está. Pase, no hay ningún problema.